UPCN está rechazando el paro, está rechazando el tema del aumento salarial que ofrecieron. Nosotros fuimos por otro piso salarial, vamos por los blanqueos en gris y en negro que vayan al activo de nuestros sueldos. El 18 de septiembre, UPCN presentó una nota al Ministerio de Trabajo rechazando de plano este aumento. Entonces, 18 y 19, paro activo de UPCN en toda la administración pública, en todas las áreas que tenemos, llámese hospitales, municipios, guarderías, escuelas, ¿sí? Así que hoy, la modalidad de Perico, estamos por hacer un ruidazo, ¿sí? Estamos convocando a los compañeros para que vengan acá al hall del hospital y de acá después salir a manifestarnos pacíficamente. Instamos al gobierno de la provincia que realmente, no por primera vez, sino de que nos escuchen y vean la realidad que venimos pasando. Jujuy parece que es de otro planeta, porque hablan de superávit, hablan del tema de que estamos bien en todo, pero los sueldos de los estatales siguen siendo los mismos y cada vez es peor. Instamos a que nos escuchen verdaderamente, sin agresiones, sino realmente dialogando, conversando, pero dando soluciones. Queremos soluciones no a mediado plazo, sino soluciones en concreto de nuestros sueldos, porque la canasta básica no supera lo que nos pagan, nos pagaron mal, ¿sí? A toda la administración pública, hoy por hoy los antiguos, los que ya somos más de 25, 30 años de planta permanente, no se vio el impacto del aumento del sueldo, así que se beneficiaron algunos pocos. Estamos contentos por ellos, pero vamos por todo. UPCN siempre pregona igualdad de oportunidades y de trato para toda la administración pública. Daniel, eso quiero consultarte, el tema de los sueldos, ¿no? Hoy cómo, bueno, ¿cuál es el piso salarial justamente del personal de salud? ¿Cómo están con respecto a esto también? ¿Y cómo influye la inflación, ¿no? Con respecto a estos días y cómo están viviendo el día a día ustedes? Miren, chicos, invivible. No se puede vivir así. Los sueldos no nos alcanzan. En salud somos la columna vertebral, sufrimos una epidemia, una pandemia, COVID, dengue, y doy ejemplo, un personal que tiene 35 años de antigüedad, hoy por hoy supera los 220 mil pesos, no gana más, ¿sí? Entonces, por eso siempre UPCN peleó paritarias y convenios colectivos de trabajo, que se haga ley en la legislatura, que los 45 diputados aprueben hoy pícaramente el gobierno que se fue y el que está, dicen estamos en emergencia, ¿sí? Y siempre vamos a vivir de emergencia, ¿me entienden? Entonces, realmente eso es lo que nos está pasando. Nosotros instamos que vayan y que realmente todo lo que cobramos en negro y en gris se blanquee. Y cuando el que se jubila hoy por hoy así se va a ser beneficiado, si no, no va a ser beneficiado nunca. Y esto es para toda la administración pública. Los sueldos son magros, tenemos diferencias. Un sueldo de un estatal que trabaja en San Salvador de Jujuy, en toda la provincia, con un sueldo de un compañero que trabaja en Salta. Le están dando bonos de 400 mil pesos. Y voy a dar como ejemplo Santiago del Estero. ¿Jujuy es de otro planeta? Creo que no. ¿Cree que Jujuy, el norte por lo menos, es de los peores pagados? Así es, somos los peores pagados en la provincia de Jujuy, la administración pública en general.